Muy contenta de volverlas a ver, de volvernos a reunir. Creo que a todos nos hacía mucha falta el estar aquí todos otra vez conviviendo, otra vez sentir ya como esa ansiedad por las carreras, esos nervios que te dan antes de las competencias. Entonces, bueno, muy feliz de volver a verlas, de volver a ver a todo el staff también. Y bueno, siempre tan unidos como nos caracterizamos. Muy bien, la verdad es que teníamos muchas ganas. A muchas de ellas ya las vi en la concentración con la española hace unas semanas, pero sí, teníamos ganas de vernos, pero no es lo mismo estar en contacto por redes que en persona. Pues ha sido bonito porque al final es como un año partido en dos. Ha habido pues momentos difíciles y situaciones complicadas para las compañeras y hemos estado conectadas, pero no es lo mismo volverse a ver en persona y pues volver a sentir las mariposillas en el estómago cuando montamos todas juntas en bici y ya nos acercamos a la competición. Siempre les hemos hablado a las chicas, bueno, estamos en noviembre, estamos en la concentración de noviembre, ¿no? O acabamos de salir de la concentración de noviembre. En 3 meses vamos a competir, pensad en ello, ¿no? Llevamos meses sin vernos, se paró la competición cuando ya estábamos metidos en ella y bueno, la verdad que volver a juntarnos es como ver que todo vuelve a la normalidad, una nueva normalidad, pero que poco a poco va volviendo todo y eso es algo bueno también, ¿no? El reencuentro ha sido muy emocional, nos encantó salir a entrenar juntas de nuevo y ver el recorrido de la carrera. Bueno, es una etapa muy bonita, bastante dura para ser la primera del reencuentro. Yo creo que todas tenemos muchas ganas y eso es esa incertidumbre de cómo estaremos, ¿no? Hemos hecho lo que hemos podido, hemos trabajado lo que nos tocaba y veremos cómo vienen las demás porque sobre la mesa es un nivel World Tour y veremos. Y me gusta mucho porque yo entreno mucho en esta zona y me gusta mucho este puerto porque es más o menos 15 minutos y me gusta mucho el puerto de este 15 minutos. Eider, Eider, relájate, ¿vale? Atrás no te persigue nadie, ahora los tiempos me da igual, esto no es una clase por tiempos, vamos a pensar en mañana, ¿vale? Me he quedado ahí en un grupillo que me veía más fuerte que las demás y eso ha sido ese momento malo, no he sabido pasarlo y bueno, mejor de lo esperado, pero ahí viendo que podía haber estado, pues me ha fastidiado más que si no hubiese podido. Pero las piernas decían que no en ese momento y luego pasa que le he dado la vuelta, pero ya tarde. El objetivo del equipo no era llegar conmigo fuerte a esta carrera, pero es una carrera que corro en casa, que conozco muy bien y que me gusta mucho y últimamente me está encontrando bien, así que supongo que será una carrera muy selectiva. Hace muchísimo viento hoy y las cotas son bastante duras y al final se hará por selección. Claro, con repecho yo creo que también va a llegar un grupo reducido. Depende de cómo sea la táctica también de otros equipos. Puede ser que llegue un grupo de menos de 10 y puede ser que llegue un grupo de 30, 40. Pero creo que se va a hacer muy duro hoy también.
segundo. Bien, muy bien, muy contenta. Me he sorprendido. Tenía muchas ganas, es una carrera que me gustaba mucho, pero me he sorprendido estar adelante con las mejores y tener esa fuerza. La verdad que muy contenta. Saludo de todos nosotros para nuestra campeona. Nuestra felicitación. Ahí está el aplauso enorme para Sheila Gutiérrez. Enhorabuena, campeona. Felicidades. Enhorabuena al equipo Movistar. Aquí corriendo en casa. Su corredor.